Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a este especial periodístico de Telesur y de BTV, Canal 8 de Venezuela. Estoy con Julio Reobó, un reconocido periodista de este país latinoamericano. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, además, primera vez que estoy en Telesur. Así que ya sabes el camino, que no se te olvide. Y muchas gracias a usted por estar con nosotros en la multiplataforma de Telesur y del Sistema de Medios Públicos de Venezuela. Resulta que este sábado el ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz reveló el desmantelamiento de nuevos planes terroristas contra este país, contra Venezuela, en los que participaba un militar estadounidense activo. Este tema de que es activo es súper importante. Claro, el plan tenía además conexiones con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Y para conocer los detalles sobre este hecho nos acompaña en el estudio el ministro Diosdado Cabello Rondón. Bienvenido. Saludos por ustedes, gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por este tiempo. Nos parece que es muy importante poder contar esta historia. Hace algunos días la Casa Blanca decía que en Venezuela había un militar que estaba preso o que estaba, cuyo paradero no conocía exactamente, pero solo hasta hoy el gobierno venezolano a través de usted habla de este militar. Cuéntenos un poco quién es este personaje y qué realmente, qué papel tiene en esta historia que usted hoy ha revelado. Sí, Wilmer Joseph Castañeda. Wilmer Joseph Castañeda, sí, correctamente. Bueno, primero voy a ayudarme con algo aquí. Es importante recordar que ese día ellos, además, que manifestaban que habían escuchado que un militar norteamericano estaba detenido en Venezuela, decían que seguramente estaba haciendo cosas personales. Fue lo primero que dijeron. Pero es muy extraño que la Casa Blanca manifestara preocupación desde la Casa Blanca, donde evidentemente el vocero se hizo preguntar, hizo que le hicieran esa pregunta para él tocar el tema. Efectivamente, Venezuela fue detenido un operador especial de aire, mar y tierra de la Armada de los Estados Unidos, conocido como los Navy SEAL, grupos élites de la Fuerza Armada estadounidense, el señor Wilmer Joseph Castañeda, quien es parte desde el año 2009 de los Navy SEAL. Ese señor estuvo destacado en misiones de combate en Afganistán en el año 2010 y en Irak en el año 2014, con una vasta experiencia en sabotaje, en explosivos, combate urbano y cercano en paracaidismo libre, experto en armas mixtas, pistola y fusil. Fue capturado aquí en Venezuela el día primero de septiembre. Una operación de seguimiento que nosotros, gracias pues a información que nos había llegado, comenzamos a buscar conexiones telefónicas y fue capturado en la zona montañosa entre La Victoria y la Colonia Tovar. ¿Cuándo ingresó al país? Él tiene dos ingresos a Venezuela. Uno en marzo, y luego otro el 14 de julio de este año. Se mantuvo entre Colombia y Venezuela, el modus operandi que él usó o la forma de entrar a Venezuela fue a través de una relación con una persona, una muchacha, una señora, pero este caballero desde que llega a Venezuela comienza a hacer contactos con políticos, comienza a hacer contactos con personas de los grupos delincuencia organizada que el mismo Estados Unidos ha venido diciendo que se han metido en los estados allá en su territorio, como el Tren de Aragua, el Tren de los Llanos. De hecho, la persona con la que él consolida su enlace en Venezuela es una persona que fue pareja de algo que pudiéramos llamar el segundo del Tren de Aragua. Fue asesinado en Colombia y ella servía de enlace para conectarlo con los distintos grupos aquí en Venezuela. Un operador militar de altísimo nivel, de muy alto nivel, que ya está hablando pues de la participación activa en estos planes, pero además en sus teléfonos, en sus equipos, están conversaciones, los contactos que ha tenido, en los contactos de la señora detenida también están reflejados allí información de altísimo interés criminalístico, en medio de toda esta operación que dirige, según todo lo que nosotros tenemos, es que esa persona es el señor Joseph, el nombre completo, Wilmer Joseph Castañeda, es quien dirige toda la operación que ellos tenían planteado a partir del día de las elecciones en Venezuela. Usted dio un dato en la rueda de prensa hace algunas horas, y es que este es un militar estadounidense activo,
como ha insistido también ahora, pero además con una apariencia mucho más habitual. Se parece mucho más a cualquiera de nosotros en América Latina y el Caribe. Ese no es un elemento menor si consideramos que en otras ocasiones operaciones también con conocimiento de las autoridades estadounidenses se han dado, pero con militares con apariencias distintas. ¿Qué hay en ese elemento dentro de esta causa particular? Sí, totalmente. Yo les decía en la rueda de prensa que antes cuando hubo Gedeón, veamos el estereotipo de Goodrow o de las dos personas detenidas norteamericanas, el estereotipo de ciudadano de Estados Unidos, persona blanca, de estatura, ojos azules, qué sé yo, todas las características. Aquí no, ellos se fueron a este personaje, está aquí, mírelo, tropicalizado. Y él, es importante que se sepa que esta persona, las unidades en las cuales él trabajaba, son unidades especiales de los Navy SEAL dedicadas al tema Latinoamérica, porque está compuesta por personas que hablan español perfectamente. En este caso, este caballero habla español perfectamente. Hay algo claro además, que no es un mercenario como Jordan Goodrow. Sí, es un militar activo. Es un militar activo. Pero tú sabes que el ejército de Estados Unidos opera con mercenarios. Opera con mercenarios porque ellos envían a los distintos destinos un jefe militar, pero el resto lo van por la vía de lo que ellos llaman las compañías, pues, los contratistas. Cualquiera podría pensar que un militar es muy poco para una operación de impacto en un país como Venezuela. Entonces, ¿cuál era la estrategia a utilizar en esta oportunidad? Sí, es correcto pensar, ¿no? No solo no va a hacer nada. Bueno, pero nosotros ahora tenemos no solo a este caballero, a Wilmer Joseph Castañeda Gómez detenido, tenemos a otros ciudadanos, dos españoles, uno de procedencia checa, tenemos otro ciudadano norteamericano experto en hackeo, en tema informático, que forman parte de un plan que lleva ¿a qué? A la desestabilización dentro de acciones terroristas de calle y acciones y ataques contra los sistemas informáticos de Venezuela, que ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido en los últimos, qué sé yo, meses, se han adjudicado a distintos grupos el hackeo de cuentas del Estado. ¿Para qué? Para generar en la población un estado, bueno, de preocupación, de angustia. Y nosotros cuando salimos hoy a dar esta información, tiene mucho que ver con calmar a nuestra gente, pero que nuestra gente sepa a lo que nos estamos enfrentando y que confíe además en el trabajo que están haciendo los organismos de seguridad. Usted hablaba de dos funcionarios españoles pertenecientes al CNI. Hace un par de horas España ha dicho que no pertenecen a este departamento. ¿Qué responde el ministro de Interior, Justicia y Paz? Previsible. Lo habíamos dicho en la rueda de prensa que España iba a salir a decir que ellos no tienen nada que ver con eso. Porque, fíjate, esto tiene este caballero Wilmer Joseph Castañeda es el jefe. Pero él iba a ser, de alguna manera, habilitado por la vía del uso de mercenarios. Los mercenarios, nosotros nos llega una información de primera mano, donde una persona dice que fue contactado por el CNI y nos da el plan completo. Estas personas, cuando son detenidos, al principio no dijeron nada. Luego ellos admiten ser de los organismos de inteligencia de España, en este caso del CNI. España va a decir que no, es lógico. Pero recuerda hace pocos días la ministra de Defensa de España, de una manera, en un acto que nada tenía que ver con política, sino que era el bautizo de un libro, ella saltó inmediatamente a acusarnos a nosotros una cantidad de barbaridades. Esas personas están confesando su participación activa, tienen conexiones con el señor Castañeda, tienen conexiones con grupos políticos en Venezuela, tienen conexiones con las bandas criminales de Venezuela, porque parte de la conexión que este caballero iba a tener en Castañeda eran grupos delincuentes para ejecutar las operaciones. Es importante también decir que en esa rueda de prensa manifestamos al país y al mundo una cantidad de armamento que nosotros detectamos por vía de inteligencia también. Detectamos más de 400 fusiles. ¿Cómo se conecta el estadounidense, los dos españoles, con ese armamento? Fíjate, no solo los dos españoles, es toda la trama. Hace algunos días, el mismo presidente Nicolás Maduro, que ha sido
una persona con una constancia increíble para denunciar ante el mundo lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que le intentan hacer a Venezuela. Hablaba de un atentado que iba a ocurrir con granadas. Nosotros, a partir de esa información, comenzamos, como se dice, a alar la cuerda, y llegamos a una persona que estaba activo, fue uno de los participantes activos en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Esa persona está detenida. José Miguel Estrada, ¿es esa persona? Estrada, correctamente, cumpliendo 30 años de cárcel. Desde la cárcel estaba operando un grupo de delincuentes. Alamos la cuerda, llegamos al penal donde él está, le quitamos un teléfono que tenía, el teléfono tenía las conexiones, allá hay 14 individuos vinculados a bandas, que son pranes de cárceles, 14. Ellos en las conversaciones hablan de explosivos C4 para ser utilizados en las cárceles, porque parte del plan, ¿cuál era? Que ellos iban a fugarse de las cárceles, y al salir de las cárceles iban a tener este armamento. Un armamento de altísimo poder. Es más, ahí hay parte de los del armamento, dicen textualmente, solo para ser utilizado por el ejército de los Estados Unidos, prohibida su venta. Había allí fusiles de los que estaban... O sea, hay armamento del ejército, ese armamento del ejército... Del ejército de los Estados Unidos. Dicen textualmente en el sello... Prohibida su venta, armamento solo para ser usado por el ejército de los Estados Unidos. Además, usted mostró un video del FBI, que claro, hace seguimiento a cada claro. uno de los paquetes, por Mira, así llamarlo, cargamentos. Es importante que se sepa que lo que hoy hablamos, se ha hablado y se ha denunciado, es solo una parte. Ellos saben, y sabe el CNI, que nosotros tenemos más información. ¿No está desmantelada la operación? No, está siendo desmantelada, está siendo enfrentada. Nosotros hablar en el mundo que se han decomisado 400 fusiles sería un escandalazo, como dicen por ahí. En España sería un escandalazo. Bueno, España tiene que ver con eso. Estados Unidos dirige esta operación. España es como decir el que iba a suministrar los mercenarios para la realización de esta operación. Los mercenarios extranjeros. Uno puede decirlo que desde hace 10 estamos trabajando en la frontera. Y hemos capturado, y cuando nombramos a estos, son los que están ya de alguna manera confesando o hablando sobre los planes. ¿Hay unos nuevos hallazgos? Sí, hay. ¿Del claro. mediodía para sí, claro. No, desde el mediodía no. Ahí no están incluidos los últimos 3 días. Pero tenemos una persona de nacionalidad checa entre los detenidos, muy importante, que ha trabajado como mercenario en Europa, que forma parte de un grupo de comandos, un grupo de mercenarios que tienen su nombre, Comando Z. Entre ellos, ahí está la lista de todos los que operan, están las fotos del entrenamiento, están videos del entrenamiento, está en la libreta de esta persona, inclusive cómo torturar de este checo, están todas las conexiones con los políticos venezolanos. En verdad, el trabajo que está hecho ahí, nosotros podíamos haber dicho esto, Patricia, Julio, hace una semana, pero hemos ido recabando información, llevando más información, los vínculos directos de este caballero con grupos y con lo que ocurrió aquí en Venezuela el 28, 29 y 30 de julio. Para tratar de completar el mapa de los actores, ministro, ¿cómo se vinculan estos extranjeros con lo que llamamos internamente, pero sobre todo externamente, el tren de Aragua? O sea, ¿hay algún tipo de relación directa con eso o hace parte de los titulares de los medios internacionales? No es parte efectiva. Este caballero él contacta a una joven que es la persona con la que él cuando se dice ese caballero, el estadounidense Castañeda, él contacta a una joven que se llama Daisy Ugles González. Esa era la pareja de Ángel Daniel Pereira Bernal, miembro del Tren de Aragua, que fue asesinado en el extranjero, las mismas ajustes de cuenta entre ellos. Pero en las conversaciones aparece una persona que llaman alias El Flaco. ¿Dónde vive? En Estados Unidos, está en Estados Unidos, pero hace vida aquí en Venezuela, en Petare. Él, mira, esto es muy grave porque uno lo muestra y algunos todavía van a seguir diciendo que es mentira. Si hay alguna cámara, sí. con esta aquí. Alias El Flaco, aquí está. Aquí está el teléfono y todo. Las conversaciones.
del día 28 de julio, el día de las elecciones. Andamos activos. ¿Cómo van a hacer? Vamos a matar hasta el perro. 28 de julio. Estamos viendo, ¿no? Sí. Ese es el teléfono del militar activo. Del militar. En su teléfono está esta conversación. Y esta es la conexión con Aleja el Flaco. Que es a su vez la conexión con el Tren de Aragua. Con el Tren de Aragua, correcto. No, y la conexión con el Tren de Aragua, el Tren de Aragua es la muchacha, que era pareja del segundo del Tren de Aragua. Veremos qué pasa esta noche. Esta noche era el 28, que van a dar los resultados. El primer mensaje, lo robaron, dice aquí, ¿no? El 29. Luego ellos van aquí, ya anunciaron que ganó Maduro. Se va a encender Venezuela. Esta es la conversación entre ellos. Inclusive este audio lo tenemos, pues. Cuéntame, Flaco, estoy viendo que Caracas, él está haciéndole seguimiento, Castañeda le está haciendo seguimiento en vivo a lo que está ocurriendo en Caracas. Estoy viendo que Caracas está en llamas y se ha vuelto un centro de guerra, que los que mandan en los barrios ya también están por sacar, es una grosería, a la fuerza. Tienen que llegar al palacio. Aquí, una conversación. Es muy difícil, hay demasiadas policías, dicen ellos. Por supuesto, el palacio estaba rodeado. Y los colectivos están matando a mucha gente. Eso sí es mentira, porque eso no es verdad. La gente con armas se tiene que organizar y montar una ofensiva grande. Le responde este caballero Castañeda. En cuanto empiecen a morir esos que están siendo forzados a proteger el palacio, van a bajar las armas, porque ni ellos mismos quieren. Se van a dar cuenta que no vale la pena perder la vida y hasta ellos mismos lo entregan. Va a morir mucha gente inocente, pero para recibir el resultado que se merece el país no hay otra forma. Esto es el día 29 y 30. La gente y el pueblo debería establecer bloqueos, que nadie sale de la zona del palacio y nadie entra. Que no deje entrar ni una botella de agua y que todos los helicópteros que entren y salgan los vamos a balacear. Una conversación normal, pues, de saludo, de buenas tardes. Sí, de buenas tardes. Es una organización criminal, terrorista, que vuelve nuevamente al plan de tomar el palacio, dentro CNI, atención CNI, de España. Ustedes dentro del grupo tenían unos mercenarios de origen francés, que la misión era tomar el aeropuerto internacional de Maiquetía. Los mercenarios que el CNI iba a colocar de origen francés. Ellos saben que yo estoy diciendo la verdad. Era la misión de ellos. Recuerda muy parecido al plan de Gedeón, ¿ves? El palacio, el aeropuerto, ataque a personalidades, ataques a sistemas de transporte, ataques a sistemas de agua, sistemas de luz, para, bueno, llevar a la población al extremo de hacerla, que cualquier cosa sería mejor que lo que está ocurriendo. Fíjense, ¿qué vinculación hay también de este funcionario estadounidense, de algunos gobiernos también, usted lo ha dicho claramente, tanto de España como de Estados Unidos, con personajes de la extrema derecha? Se lo pregunto es porque usted ha dado nombres como Wilmer Caro, por ejemplo, Gilbert Caro. Ha dado otros nombres como Juan Guaidó. Cuando uno habla de Gilbert Caro y Juan Guaidó, está Leopoldo López en España. Entonces, ¿quién está articulando eso de la extrema derecha dentro de Venezuela? Fíjate, que es importante ver que nada ocurre sin que el gobierno de los Estados Unidos esté dirigiendo esto. Esto lo está dirigiendo el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA. No hay ninguna duda. En Estados Unidos opera un personaje, yo lo dije temprano, Iván Simonovic, que es el traficante de armas. Iván Simonovic probablemente no sirva para más nada, pero para traficar armas sí. Un traficante de armas, vinculado con mafias en América de delincuentes que él le suministra las armas. Nosotros presentamos videos inclusive, y yo tengo otros videos, tenemos otras evidencias, donde se nota al FBI pasando una revista en el sitio donde estaban enviando las armas a Venezuela y ellos no hicieron nada. Es donde no emplaza el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué se presta el gobierno, el territorio de los Estados Unidos para una operación de asesinato de un jefe de Estado, de asesinato de la vicepresidencia, de otros funcionarios y para generar un golpe de Estado en un país que tiene un presidente electo por el pueblo? ¿Por qué Estados Unidos permite eso? Yo te garantizo que Estados Unidos dentro de poco dirá que ellos tampoco tienen nada que ver, que ese señor Castañeda, bueno, que resuelva él su vida. El señor Castañeda
Nosotros le respetamos sus derechos humanos, por supuesto, pero el señor Castañeda está hablando lo que nosotros necesitamos que hable. Y nos está dando detalles que en algún momento saldrán pues a la luz pública. Mira, tú me preguntabas, detrás de esa operación está la señora María Corina Machado. Ahorita hay una diatriba de una operación que tienen en Estados Unidos, y la pelea es entre ella y Leopoldo López, por quien controla la operación contra Venezuela. Bueno, ellos hablan de la liberación de Venezuela. Es para quien la controla, son las bandas, son las mafias. Ahí aparece el señor Julio Borges, nombrado por ellos. La señora, hay una señora, alias la nena, la niña, perdón, Salas, apellido Salas, que... Belén Salas. Belén Salas, que sale en fotografía con Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa. O sea, esos no son montajes, los tiene ella en su teléfono. Los tiene, perdón, uno de los capturados en su teléfono. Es público, notorio. Ellos inclusive, dentro de la operación, tenían planes de asesinar a una alcaldesa de Upata. La alcaldesa de Upata, una de las personas capturadas, que tiene vínculos con los dos españoles, y con esos españoles aparece el señor de Gracia, y aparece el señor Chancellor como parte de los contactos, que son de allá del Estado Bolívar, porque bueno, el Estado Bolívar es como una un objetivo por la cantidad de trabajadores y las empresas que tienen allá en el Estado Bolívar. Aparece el señor Carlos Becchio. Aparece un señor apellido Jorman Varillas. Jorman Varillas, debe recordar el país, fue acusado de la muerte de un joven, asesinato en la universidad. Eso fue público y notorio. Lo empujó contra una cartelera, de hecho se partieron los vidrios y murió desangrado. Él huyó de Venezuela y es parte de esta mafia. El señor Jorman Varillas, de hecho, toda esta gente en las conexiones Colombia, Caracas, todos van, es más, pero en Colombia en un hotel. En un hotel específico, pasan por ese hotel. Esta gente. Van a Aragua, tren de Aragua, estado Aragua, Caracas, y bueno, hemos encontrado algunos en Puerto Ayacucho, hemos encontrado a este en el estado de Aragua, fue detenido, y vincularlos con la oposición no es un capricho, es que están en los teléfonos. En las conversaciones. Están en las conversaciones. ¿Qué ocurre? Que esta gente cree y creyó firmemente que esta operación era muy fácil. Eso también ocurrió con los de Gedeón, ¿recuerdas? Que ellos decían, no, llegamos a Venezuela y ahí nos van a estar esperando y nosotros actuamos y listo. Tomamos Miraflores, lo hacemos preso y nos los llevamos. Igual, ellos están pensando que esta operación iba a ser muy fácil o va a ser muy fácil. Que les hayamos capturado estas armas y las tengamos nosotros ahora. Es un duro golpe para esa operación. Para ellos probablemente es muy fácil conseguir armas. El problema es ponerlas aquí, en Venezuela. ¿Podríamos hablar que son fases de esta operación y que estamos en cuál de ellas? No, mira, nosotros cada vez que denunciamos algo, lo hacemos de manera consciente. Ellos dicen que no, pero el país y el mundo debe recordar a Jorge Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional, denunciando la operación Gedeón con nombre y apellido, sitios de entrenamiento en Colombia, con nombres, yo tuve la oportunidad. No recuerda, Chinácota, por ejemplo. ¿Ah? Algunos de ellos no decía Chinácota, uno lo recuerda. Claro, eso fue, la denuncia se hizo de manera pública. Yo también tuve la oportunidad de hacer algunas denuncias sobre ese tema, y ellos lo hicieron. ¿Qué dijo Estados Unidos en su momento? Eso es mentira. ¿Qué dijo Duque en su momento? Eso es mentira. Y lo hicieron. Nosotros estamos denunciando esto, porque estamos seguros que ellos tenían otra fecha. Pero los acontecimientos se le han ido complicando a la oposición venezolana. Se les han las peleas entre ellos, las divisiones, bueno, los trabajos de inteligencia que nosotros hemos venido haciendo en verdad buscando la paz para el país. Eso ha dado sus resultados. Y unos resultados que la gente los puede percibir con tranquilidad en la calle. Lo vimos ahorita en el Congreso Antifascista, la gente se quedaba sorprendida, pero nosotros nos dijeron que Venezuela no era así, no, Venezuela está feliz, está tranquila, nuestro país es un pueblo alegre. No, este tipo de cosas las denunciamos con ese carácter. Yo lo decía temprano, los organismos de inteligencia, la Fuerza Armada, le van a garantizar la paz, porque no hay bombas, solo mata chavistas.
no hay explosivo, que solo es para los que creen en Chávez. No, un explosivo se lleva por delante al que sea. Y ellos hablan aquí de poner explosivo. Ellos le ponen precio a la cabeza del presidente, de la compañera vicepresidenta Delcy, de mi persona y de otro. Eso usted lo está aclarando muy bien, pero me gustaría además preguntarle sobre este tema porque a nivel mediático ha sido, no sé si noticia sería la palabra adecuada, usted me podría además corregir el tema de Erik Prince. Ha dicho que va a entregar la cabeza de Nicolás Maduro, ha dicho que va a entregar hasta su propia cabeza. Y eso forma parte además de lo que él llama una operación encubierta para acabar con lo que ellos llaman el régimen venezolano. ¿Está a la mano de Erik Prince metida en esta acción terrorista? Lo más triste de eso es que esa persona declare desde Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no haga nada. Cuando escucha a un ciudadano decir en su territorio que va a atentar contra la vida de un presidente y que Estados Unidos no sea capaz de mover un dedo. Sin duda, cuando yo te decía ahorita, de los grupos que están peleados para ver quién encabeza la recolección de fondos entre María Corina y Leopoldo López, está la mano de Erik Prince. ¿Con qué nivel de protagonismo? Lo desconozco, porque él es un mercenario ya a estas alturas. Lo interesa es la plata. Pero todos apuestan, y el gobierno de los Estados Unidos no hace absolutamente nada para evitar que estas cosas ocurran en su territorio. Una campaña abierta de, bueno, que vamos a recoger fondos para acabar con la tiranía en Venezuela. Con los otros gobiernos, usted ha mencionado España, Colombia, por donde han entrado, por la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿hay articulación? ¿Se ha conversado? ¿Se han dado informaciones? No, fíjate, esto primera información oficial que sale sobre este tema. Repito, pudimos haber salido hace 5 días, 6 días, estábamos en el trabajo de recabar más detalles. Nosotros hemos dicho que desde el gobierno colombiano, de cuando gobernaba Duque, era muy fácil para ellos tener allí una cabecera de playa. Eso se le ha dificultado. Y ellos han migrado a Ecuador. Se les ha dificultado mucho porque no tienen un gobierno que les colabore como ellos quisieran que les colaborara. Y Ecuador además estaba, escúchame ministro, sumido en una ola de violencia con una articulación muy importante de bandas delincuenciales que tienen el país en jaque. Claro, en este momento está Nieto Quintero en Ecuador, haciendo contacto con delincuentes para tratar de captar más gente a traerlo aquí a Venezuela. Ellos estaban esperando a Simonovi allá en Ecuador para ese fin. Ecuador ahorita es el reino del narcotráfico y del paramilitarismo a cualquier nivel. Eso sin duda es así. Entonces ellos han migrado un poco hacia Ecuador. De recibir colaboración, no, porque estamos empezando ahora. Quisiéramos que el gobierno de Estados Unidos se pronunciara y prohibiera que en su territorio, utilizaran su territorio para conspirar contra otro país. Ellos están en campaña, difícilmente vayan a tocar ese tema, pero eso está ocurriendo en Estados Unidos. España, en vez de meter la cabeza en el hueco como el avestruz, debería estar investigando, porque lo que está haciendo el Centro Nacional de Inteligencia de España no puede estar haciéndolo sin que nadie lo sepa allá en España. Fíjese, también hay un dato importante y me gustaría que lo ampliara y lo destacara usted mismo. ¿Por qué granadas a la embajada de Argentina en Venezuela? Sí, perdóname antes de responderte eso. Sí, hay un personaje que se llama María Teresa Clavijo Navarro, una mujer que vive en Maracay. Es militante activa del Partido 20 Venezuela. Activa. Jefa de los comanditos en el estado de Aragua. Ella aparece en contacto con casi todos estos personajes, con los dos españoles. Aparece con el señor Castañeda, el gringo. Con Yandar Mosal, aparece también la señora, vínculos directos de esa señora con ellos, comunicación directa, para generar hechos de violencia. Con respecto era muy fácil lanzar una granada a la embajada de Argentina, teniendo allí en Argentina un grupo de ciudadanos del partido 20 Venezuela, acusados de actos de terrorismo en Venezuela. Ellos buscaron refugio en esa embajada. Bueno, imagínate que lanzaran una granada o un explosivo a esa embajada. ¿A quién iban a acusar? Al gobierno de Venezuela. Afortunadamente, nosotros nos llegó esa información y le pusimos una seguridad extrema. Después comenzaron a decir que era que nosotros estábamos bloqueando la embajada, hostigando. No, lo que estamos evitando que ocurriera algo de eso. Porque al final a quien iban a acusar era a Venezuela, a nuestro país, a nuestro gobierno.
sin duda. ¿Había otros objetivos, aparte de la embajada? Bueno, ellos iban a atacar puntos de policiales en ese momento, puntos policiales, centros de salud. De hecho, lanzaron en la Casa de Justicia y Paz de Petare, el municipio de Sucre, llegaron a lanzar una granada, ese mismo grupo. Y de ahí fue donde nosotros hablamos la cuerda, porque ellos pararon arriba en una moto, nosotros logramos por una cámara de estas que están por allí la identificación de la moto, nos fuimos y llegamos hasta este señor que llaman alias El Flaco, que tiene conexión con Castañeda, llegamos hasta un señor llamado Carlos Andrade, que dicen alias Petare, que es otro de los involucrados directamente en la operación con las bandas. Mira, esta operación no es la primera contra Venezuela, no es. Las dimensiones sí creo que son como superiores, pero es la primera vez que nosotros podemos decir que tenemos un oficial del ejército, un militar del ejército norteamericano, en este caso de la Armada norteamericana, activo dirigiendo una operación de este tipo. Porque la función de este señor Castañeda no era recibir a su pareja en Aragua, no, le está dirigiendo esta operación. El día 28, 29 y 30 estaba chequeando cómo iba el tema alrededor del Palacio Miraflores, con este alias El Flaco. Chequeando en caliente en el momento de la operación. Que es la conversación que usted compartió con nosotros ahora. Eso me parece, ministro, permítame insistir en la temporalidad de estos hechos, porque el presidente Maduro en campaña todo el tiempo alertó que mientras el chavismo estaba haciendo campaña con todas las características que esto implica, la oposición tenía distintos planes y uno de estos planes era esta violencia. Esta es como la apuesta violenta articulada en distintos momentos que persiste en la actualidad de esa oposición venezolana. Claro. Que fue a las urnas pero no con plan electoral, según la denuncia que ha hecho el propio gobierno. Nosotros venimos denunciando, el presidente, por eso digo que el presidente es el primero que ha asumido la defensa de la paz. Y cuando sale el presidente denunciando estas cosas, es para defender la paz. Lo dijimos con antelación. El sector opositor extremista en Venezuela no cree en elecciones. Ellos no tenían como objetivo las elecciones. Su punto era, yo inclusive los denuncié, seguramente eso va a salir ahora, los denuncié con tiempo, un panfleto que estaban entregando. Que el 28 de julio, eran cinco puntos creo que estaban allí, el 28 de julio, sin importar los resultados que diera el CNE, ellos iban a tomar el Palacio de Miraflores. Eso lo denuncié yo en el programa y lo puse en el ambiente. Pues. Luego cuando ocurre el 28, lo primero que ellos iban a hacer era eso. Y se fueron al Palacio. No pudieron. El 29 la ofensiva fue mucho más fuerte. Recordemos pues, ellos atacaron por viniendo desde de la Plaza Oleada y San Martín, y viniendo desde Santa Capilla por toda la avenida Urdaneta de manera muy fuerte. Más tímido fue el ataque pues, desde la Pastora, pero también hubo gente allí. Trataron de hacer por la avenida Sucre, por ahí no pudieron, porque nuestra gente salió a la calle a defender el Palacio. El Palacio fue rodeado por el pueblo, pero estaban cumpliendo su plan. El presidente cuando denuncia esto es porque nosotros estábamos seguros que la vía de ellos no era la electoral. A ellos no les importaba los resultados. A ellos les importaba que Venezuela entrara en un caos. Afortunadamente, las Fuerzas Armadas salieron a la calle a asegurar la paz. Los organismos de seguridad actuaron a tiempo. Fueron detenidos una cantidad de ciudadanos que casi que ellos se denunciaron ellos mismos. Pues se grabaron pues en la calle, causando los destrozos, atacando, persiguiendo a nuestra gente. Fueron asesinadas dos mujeres del partido en Aragua, uno de los vínculos, porque estuve con la señora Clavijo, es el intento de asesinato contra una señora en Aragua que está vinculada, que era la jefa de los motorizados, y le dan la orden que la asesinen a estos grupos. Afortunadamente la señora no lograron asesinarla, pero no asesinaron a dos mujeres sin nada, solo por odio, porque a ellos les interesaba el caos. ¿Y en Bolívar y Aragua? En Bolívar y Aragua. Ellos les interesaba generar el caos. Afortunadamente los organismos de seguridad y la Fuerza Armada frenaron a tiempo. El pronunciamiento, recuerda, nosotros salimos a marchar el día martes 30. 30, correcto. Salimos a marchar. Mucha gente con miedo, pero salimos a marchar y tomamos nosotros las calles. Creo que a partir de allí hubo como el punto de inflexión. Hubo la sesión en la Asamblea, luego la marcha y el pronunciamiento y la presencia de los organismos policiales y de la Fuerza Armada.
eso le dio paz al país. Yo les decía, yo me reuní con un embajador, como el, eso fue como el 8, yo le decía, pregunte en Venezuela dónde hay una manifestación. En Venezuela no hay ninguna manifestación. Lo que intentaron hacer, lo intentaron hacer 28, 29 y 30, y no pudieron, fueron derrotados. Ante eso, bueno, no les queda sino acciones como esta, ¿eh? Acciones como esta, que ellos las tenían pensado que iban a actuar, pero bueno, yo voy a decir responsablemente que buena parte, una parte de esos fusiles fueron capturados días previos a las elecciones, días previos, y el grueso ha sido capturado en estos días. Usted dio detalle de cómo habían entrado esas armas al país. Sí, hay en embarques normales, de cómo se llama, de llamados puerta a puerta, será que le dicen, son envíos. Ese envío, dentro, por ejemplo, encontramos los fusiles desarmados en alimentos de perros. Y encontramos el mecanismo X del fusil, en el otro encontramos, y luego, cuando abríamos todo, encontrábamos 10, 12, 15, 20, 50 fusiles. ¿Eran armados aquí en Venezuela? Sí, ellos los ensamblaban aquí. Ah, perdóname. Ellos utilizaron nombres, esto es Simonovi, utilizaron nombres aquí en Venezuela, porque Simonovi toda su vida vivió el tráfico de armas. Utilizaban nombres de mentira. Julio Riobo. El paquete era para ti, pero no era Julio Riobo, era Diosdado Cabello que iba a buscarlo, ¿eh? Cuando hacíamos seguimiento, bueno, detenido Julio Riobo, no, yo no tengo nada que ver, yo soy maestro, ¿cómo es esto? Así como el tema de grupos religiosos. Los grupos de ellos de información donde iban a atacar tenían nombres de grupos religiosos, del fanatismo religioso en algunos casos, pues. Y en las cárceles, los grupos de las cárceles y los grupos con el tema de los fusiles, no, de los terroristas, era con nombres asociado a nombres, a actividades religiosas. Eso implica un tiempo, ¿no? O sea, porque mandar las armas... Una planificación, sí, claro. Es decir, claro, estamos hablando, claro, de que es una cosa, claro, minuciosamente organizada, una filigrana importante. Mira, el plan que nos dan de España, ellos hablan de números de fusiles, hablan, me están escuchando, ellos lo van a saber, de números de fusiles, de números de mercenarios de afuera y cuántos de aquí. Y a quién estaba destinado cada quien, a qué función, a qué tarea. Y ellos saben que este golpe a los fusiles es muy duro para ellos, para esa operación, pero muy duro. No quiere decir que no van a hacer nada, porque ahora viene la etapa del desespero. Esto de salir a decir que ellos no tienen nada que ver en España y en Estados Unidos, ahora viene la etapa del desespero. Usted además contaba, ministro, que se comunicaban a través de las redes sociales, de estas plataformas digitales, ¿no? Ese era el modus operandi. Es correcto. Ellos utilizaban, en algunos casos, entre las cárceles muy abiertamente, porque ellos no esperaban que nosotros entráramos a la cárcel y tomáramos a los llamados pranes y le quitáramos el teléfono. Y los teléfonos encontramos casi que abiertamente, pero afuera utilizaban códigos. Este señor Castañeda es experto en esos códigos. El checo es experto en el código. Tú lees una libreta que tiene el checo de anotaciones y ahí tiene desde torturar a cómo sobrevivir en la selva. Y él te llevaba una bitácora. 10 y 20 de la mañana estoy en tal lugar. He tomado fotos de tales y tales cosas. 12 del día estoy en tal lugar. Anotando, ¿un diario? Sí, un diario. Anotando todo lo que iba haciendo. Entonces, cuando tú ves que ese caballero, el checo, tiene conexión con este señor Castañeda, tiene conexión con la señora María Teresa Clavijo, que también tiene con los españoles, la conclusión es que es una operación militar para beneficiar a un grupo, delictiva, para beneficiar a un grupo político. Y uno recuerda más, ministro, a gran mediática, ya lo decía Patricio Villegas, el tema del tren de Aragua en Estados Unidos. Todo lo que pasa es culpa del tren de Aragua. ¿Por qué no acaba Estados Unidos con el tren de Aragua, por ejemplo, pero lo utiliza en acciones mercenarias como esta? Bueno, porque es que ellos, yo creo que al final están dando protección a esas personas allá. De aquí se tuvieron que ir, Julio. Tú sabes que aquí hubo acciones de enfrentar a esos grupos y ellos se fueron de aquí de Venezuela. Aquí no están operando en este momento. Quedan, por supuesto, nombres. Que son con los que articulan. Claro, que son los que están articulando, ¿eh? Que son gente que tenía contacto. Esa gente era una red de extorsión. Una red enorme de extorsión donde se deben favores entre ellos. Es lo que están tratando de revivir en este momento. Y también hay presos que pertenecían a esas bandas. Claro, pero además tú sabes
que en plena campaña y en plenas manifestaciones del 29-30 salieron en los medios de comunicación mensajes de lo que llaman el tren de los llanos, diciendo que el presidente tenía que rendirse y entregarse y entregarle al otro señor. Y fueron desarticulados, ¿sí? A los 15 días. Claro, nosotros actuamos actuando en nombre de la Constitución y la ley, pues ellos no pueden operar de esa manera. En ninguna parte del mundo se lo van a permitir, y menos aquí en Venezuela. Y se hizo una operación y nosotros seguimos avanzando en eso. Ahora, yo quisiera decirle a la comunidad internacional que estén claros lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Porque de esto viene la mediática. Mañana te garantizo que saldrá, le están violando los derechos humanos al pobre señor Castañeda. No, nadie le está. ¿Está detenido? Sí. ¿Bajo el régimen venezolano? Sí. ¿Con respecto a los derechos humanos? Sí. Pero está comprometido en un complot terrible contra el país. Terrible. Eso no hay ninguna duda de eso. Vendrá la mediática en el mundo, pero internamente a los venezolanos y a las venezolanas, que tengan la tranquilidad que nosotros estamos haciendo lo correcto para evitar que esto llegue más allá de donde ha llegado. Porque el fin de ellos está en los planes, tanto por el presidente Nicolás Maduro, tanto por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tanto por Diosdado Cabello, tanto por tal persona. El plan no es la recompensa de los Estados Unidos, es lo que ellos pagarían adicional por una operación de ese tipo. Y dirían Wilmer Joseph Castañeda, con mi Wilmer Joseph Castañeda. No, seguro, y saldrán, te aseguro que Estados Unidos va a decir mañana que lo tenemos privado de ilegalmente, porque ellos utilizan ese término. Está privado de libertad ilegalmente. Cuando en la Casa Blanca lo primero que dijo es, no, él debe estar haciendo trámites personales. Militar activo. Es un guión repetido, el ministro, pero, como pasaba con Iron Berry. Claro. Con Damon. O sea, claro, pero tú, Damon. Tú, un militar, en este caso un militar activo. ¿Cómo es que un militar activo se va a otro país a hacer trámites personales y ellos no saben nada? Y en las fechas en las que estamos hablando, ¿se encontraba en el país? Y con los antecedentes de la persona. Porque esa persona viene, repito, de combatir en Afganistán, de combatir en Irak, de dar entrenamiento experto en explosivos, y estuvo en Colombia en una unidad dando entrenamiento, según lo que él dice. Y nombra a unos compañeros que estuvieron con él, unos compañeros norteamericanos o estadounidenses que estuvieron con él, a un grupo. Ellos hablan del ejército colombiano y ponen un nombre aquí sale el teniente Carlos Núñez y ponen hasta el número de teléfono. Existirá Carlos Núñez, será parte de un grupo paramilitar en Colombia. Eso ahora nosotros vamos a pedir la información al gobierno colombiano, a ver cómo nos ayuda en esto, porque está la foto, inclusive hasta dónde recibían el entrenamiento, el tipo de entrenamiento que daba. ¿Entró solo este funcionario? No, él entró con 10 a Colombia. Y entre los que tiene allí está un tal Jerome, Joseph, John, otro SAC 4 que está aquí. El resto él no tiene la ubicación. Esto lo está diciendo él. Esto no tiene nada que ver con que... No, lo está diciendo libremente que participó en un encuentro en Colombia según de entrenamiento. Bueno, Isabeles. Muchas gracias, ministro, por responder nuestras preguntas, por desarrollar esta historia que todavía sigue sucediendo. Está en plena ejecución. Yo les agradezco la invitación y estamos de verdad a la orden. Cosa que podamos decir en una medida que vaya avanzando la investigación, con mucho gusto estamos a la orden. Sí, porque son muchos detalles, son muchos los elementos de contexto que son relevantes para comprender estos hechos que tienen un impacto en Venezuela, por supuesto, pero lo que pasa aquí impacta a toda la región, por lo menos. Y además, en este caso particular, Julio, hay que decir que hay nexos y conexiones con otros gobiernos del mundo. Sí, además son 25 años de agresiones a nuestro país, que no han ensayado en Venezuela. Ellos no van a cesar. Mira, esto es terrible. Esto que yo puse aquí de la conversación. La conversación de ellos 28, 29 y 30 es terrible. El tipo está verificando el ataque a Miraflor. Está supervisando el ataque a Miraflor. Esto no lo pueden negar, está en el teléfono de él. Como cualquier comandante. Sí, está dirigiendo una operación. Ahora, ¿qué dice, qué piensa uno? Bueno, no, los venezolanos tenemos suerte. No ha ocurrido nada de lo que ellos querían. Pero bueno, ahí tiene mucho que ver los trabajos, repito, de los organismos de seguridad del Estado. Nosotros no vamos a hacer alaraca, nosotros vamos a trabajar en silencio y garantizar la paz del país.
Muchas gracias nuevamente, Julio. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Ya sé dónde queda Telesur. Así es, ya conoces el camino. El ministro también. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos, como siempre, haberles brindado una información de utilidad. Y gracias al Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela también por la retransmisión de este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.